gracias, qué amable. ¿Listo? Perfecto, gracias. Fotografías ahorita. ¿Y ya lo van a arreglar? Ah, gracias, Pati. Nos estamos permitiendo, Pati. Ah, sí, Pati. Me voy a preparar para la segunda función, pero bueno, lo prometido es deuda. Aquí estamos. Teníamos casi 15 días de no dar función y pues estoy muy contenta. Estamos reiniciando temporada aquí en el Blackberry, ya listos para irnos de gira al interior de la República y Estados Unidos, pero como les decía, tenía muchas ganas de saludarlos y pues si me quieren preguntar algo, lo que ustedes quieran, yo aquí tengo el tiempo que ustedes quieran hasta que comience mi función. Saludos a Minatitlán. Ay, les mando un saludo, Minatitlán, muchísimos besos, adelante. Estamos transmitiendo. Hola. Chihuahua, preguntan si vas a ir. A Chihuahua, no tengo la lista de, pero les prometo que les aviso, ¿va? Yo espero que sí, yo muero de ganas por ir a Chihuahua, espero que sí. ¿Cuándo regresas a las novelas? ¿Cuándo regreso? Ay, qué buena pregunta. Pues acabo, ya saben que se terminó la candidata, acabo de terminar. Me voy a sentar un ratito. Mira, Fer, yo te voy a poner una silla aquí y yo me siento, cuadro, yo me siento en mi super cobijita que no la suelto para nada. ¿Cuándo regreso a las novelas? Pues después de La Candidata, que fue padrísimo, una experiencia increíble para mí. Yo creo que tengo que esperar un personaje que me llene. Ya saben que a mí, yo siempre lo digo, no me importa si es protagonista, antagonista, personaje estelar, o sea, yo no estoy casada con ser como protagónica. Si me llega un personaje que a mí me emocione mucho, como todas las cosas ya saben que tiene que hacer uno en la vida, que te motive, que te emocione, ese es el personaje que voy a tomar y pues lo estoy esperando mientras me estoy dedicando a atender a mis hijos, atender mi obra de teatro, que no es poco, créanme. Para todas aquellas que son mamás hoy, en este día, les mando un beso con todo mi cariño y me van a entender que hay que hacer de todo cuando eres mamá y a veces no es poco cansado, es bastante cansado, pero es muy satisfactorio, es hermoso y pues estoy con mis hijos, que me hace mucha falta estar con ellos y lo estoy disfrutando muchísimo y bueno, pues los fines de semana aquí en Aventurera. Muchos saludos a Brasil, mucha gente conectada de Brasil y Argentina. Ay, mis amores, Brasil, les mando un beso siempre, muchísimas gracias por todas las cosas tan hermosas que me dicen, sus saludos, sus palabras de cariño, les mando un beso con todo mi cariño y pues espero que muy pronto pueda ir para allá, lo que sea, de vacaciones, por un proyecto, lo que sea, me encantaría. ¿Qué ha significado para ti Elena Tejero? Elena Tejero, fíjense que es muy chistoso porque con el personaje de La Candidata, con Cecilia, yo dije, esta mujer, ¿cómo le falta, no? Le falta recursos emocionales y tantas cosas que creo que mucho de eso te lo tienen que dar tus padres, esos cimientos, esas bases, te lo da tu familia, ¿no? Esa estructura emocional que necesita ser fuerte porque el mundo no es fácil, ¿no? La vida no es fácil, es hermosa, pero no es fácil. Entonces, todos los días es una lucha para mantener tu salud, una lucha para mantener tu familia unida, una lucha para todo. No quiere decir que sea malo, sino tienes que trabajar en ello, ¿no? Y entonces a esta mujer le faltaba todo eso. Pero Elena Tejero tiene muchas cosas que la hacen salir adelante. Entonces, yo siempre digo que un personaje como que le dio la mano a otro personaje, ¿no? Yo siento como que en Elena Tejero estoy cumpliendo muchas cosas que no pude hacer con Cecilia. Con Cecilia, que era una mujer, pues, con recursos emocionales muy, muy, muy pobres. Nunca sacó las garras, nunca se rebeló, incluso ante sus padres, ¿no? Porque le hacían bastante daño. Y creo que con esta mujer, con Elena Tejero, bueno, me doy vuelo y me encanta. Y tiene sus momentos dramáticos y de sufrimiento y todo eso, pero no se deja. Y eso me encanta. O sea, me encanta que por más veces que la vida la tumbe, ella se levanta y sigue adelante y me fascina, o sea, me fascina esa fuerza que tiene Elena Tejero. ¿Qué elementos le has aportado a este personaje de tu personalidad?
Pues yo siempre he admirado muchísimo a las mujeres o a la belleza de los años 40, 50. Y obviamente esta obra está ambientada en esa época. Y mi tipo creo que es mucho de esa época. Yo siempre me he sentido como muy clásica. Yo siempre digo que soy como antigua, ¿no? Y creo que pues el estilo, que las escenas dramáticas yo de concentrarme mucho en eso, porque siento que también estoy contando la historia de muchas mujeres que a quienes les quitaron su libertad, pues se habla de la esclavitud de hace muchos años, ¿no? Pero ahora estamos viviendo una época de esclavitud, de tratantes de personas, de gente que vive tragedias horribles. Y pues esta historia trata de eso. No nada más es comicidad, no nada más es música, no nada más es vestuarios lindos, no nada más es una superproducción, porque sí la hay. Hay una historia de este personaje, una historia que cuenta que Elena Tejero sufrió una tragedia y cómo ella sale adelante a partir de lo que a ella le gusta hacer y logra sobrevivir en esta boca del lobo en la que se fue a meter gracias a que conoció a este personaje de Lucio el Guapo y a Rosaura, ¿no? Que es Carmen Salinas. Pero pues yo fascinada, yo le entrego mi cuerpo, mi alma a este personaje y pues contenta con el resultado porque a la gente le ha gustado mi trabajo y todas las aventureras han tenido un estilo y le han aportado algo y pues es lo que nosotros queremos, ¿no? Hay gustos para todos y se respetan y pues yo estoy contenta con la respuesta del público. ¿Qué personaje te falta por interpretar? Pues muchos, muchísimos. Me gustaría mucho hacer algún personaje que tuviera, pues tal vez algún tipo de discapacidad. Creo que sería un reto muy fuerte, porque las personas luego nos quejamos mucho, ¿no? De que, ay, se nos dificulta algo, pero cuando tienes realmente una discapacidad, ahí es cuando te enfrentas como a otra dimensión, literalmente, porque a mí me ha pasado, ¿no? A veces que me lastimo una pierna, generalmente siempre por mi trabajo, siempre me ha sucedido en mi trabajo. Entonces, no sé, una vez que traía un desgarre, de repente empezabas a ver las cosas que antes no veías, ¿no? Una rampa, un acceso, no sé, simplemente hacer tus cosas normales, vestirte. Todo esto se vuelve completamente diferente, ¿no? Tienes que echar mano de otros recursos y es muy cansado y creo que también sería, o sea, si está dentro de una buena historia, pues también como para despertar un poco de conciencia. ¿Qué te gusta más, ser buena o mala? El otro día escuché a Diana Bracho que decía que no importa la calidad moral de un personaje, sino como su esencia, ¿no? Y me encantó esa frase y estoy totalmente de acuerdo con ella. A mí no me importa si es buena o mala o la etiqueta que se le quiera poner, pero sí me gusta mucho que cuente una historia como muy real de ese personaje, que esté plagado de emociones que sean humanas y que sean verdaderas y que a mí me permita como actriz, a mí Susana, contar una historia que me entusiasme y me emocione y que mande un mensaje, ¿no? Porque puede ser el mismo personaje, pero cada una de las actrices lo va a interpretar diferente y le va a dar como su sello. Entonces, muchas veces uno cuenta una historia paralela a lo que te está dictando el director, lo que está escrito, lo que te dice la productora, pero uno cuenta como su historia paralela como persona, ¿no? Ya le pones como tu alma, tus recursos, lo que tú le quieres, los secretos que le quieres mandar a la gente a través de ese personaje. Y me encanta hacer eso, porque son cosas que muchas veces son casi imperceptibles, pero nos comunicamos a través de los personajes. Y no importa si es buena, mala o va de un lugar a otro, no me importa, siempre y cuando que sea interesante. ¿Qué es lo que vas a hacer ahorita, Susi?
¿qué es lo que voy a hacer ahorita, en este momento? Tomarme mi proteína. Mira, voy a prepararme para la función, que ya estamos a punto de empezar, nuestra segunda función del Día de las Madres. Nuevamente, les mando un beso a todas las mamás, yo soy madre también, y ahora que me convertí en madre, aprecio mucho más todo el trabajo, todas las cosas que tenemos que aprender para poder llevar de la mano a nuestros hijos, y les mando un beso con todo mi cariño, y pues esta función va dedicada a todas ustedes, no están aquí, pero esperemos que pronto puedan ver Aventurera, esperemos que podamos ir a todos los lugares donde están ustedes, y pues yo la voy a disfrutar muchísimo, porque es mi manera de celebrarlas. Entonces ya me tengo que preparar para la función. Por último, ¿cuándo vas a Brasil? Pues espero que pronto, espero que... sería sensacional, sería una locura así poder ir a Brasil con una Aventurera, sería increíble. Entonces si hay algún, no sé, alguien que nos esté viendo, que nos quiera contratar, escríbale a nuestro productor para que les mande una carpeta y yo fascinada voy con Aventurera. Sería de verdad un sueño para todos nosotros. Bueno, pues los quiero mucho, les mando un beso con todo mi cariño. Y bueno, pues ojalá que pronto nos podamos ver, nos vemos para las personas que vamos a ir a presentarnos en su ciudad. Espero que nos podamos saludar, ya ven, después de la función pasan y nos tomamos una foto en el camerino y yo tengo oportunidad de conocerlos y de saludarlos y eso me va a encantar. Entonces, pues espero que nos veamos pronto. Los quiero mucho, pásensela muy bien, terminen todas las mamás de pasársela muy bien este día. Les mando un beso, bye.